Hoy estamos estrenando horario, ¿verdad, Félix? Sí, 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 así es, mi queridísima Lindsay. A partir de hoy nos encontraremos a esta misma hora, luego del partido de la Liga MX. Pero eso no es todo, porque también tendremos una segunda edición, que será a medianoche. Univisión y Univisión Deportes Network tendrá una república muy picante. Y hablando de tremendo, acabamos de ver un partido en la Liga Mexicana. Pues no pudieron con un Puebla que está, está pasando, en la lucha, Adriana, por no descender. Yo no lo entiendo, de verdad. Bueno, tenemos un equipazo. Hoy es América, porque todos los días tenés un equipo nuevo. Bueno, hoy, pero hoy sí, yo tenía todas mis ilusiones puestas en el AME y el AME no camina. El América y nada que ver, nada que Cuando ver. Cuando no gana el América, entonces es mala jornada para Edgar Martínez. Sí, sí hay problemas. Ese será este torneo, porque él estaba en Fútbol Club y ya en deportes como el mil camisetas. Ah, sí, se cambia la camiseta más rápido que los calcetines. O que bueno. Tú, Caferretti. Oigan, ese Pumas Toluca estuvo increíble, ¿no? De esta jornada 3, que estoy de acuerdo contigo, Edgar Martínez, estuvo ahí, ahí. Vamos con ustedes precisamente para que nos hablen del Sub-20. Sí. Bueno, el domingo que viene, además de las dos ediciones de República Deportiva, también es el día del Super Bowl, una de las fiestas más grandes deportivas del mundo. Sí, yo estoy buscando la manera de poder ir a fines y les digo a todos ustedes que estoy aceptando invitaciones. No, pues amor, ya somos dos que nos montamos en este avión. Yo también quiero ir, no puedes ir sin mí, no se vale. No, nunca. Bueno, pero mientras tanto vamos a pasar y vamos a repasar esos fantásticos números de esta edición número 49 del Super Bowl. Vamos a ver. Regresa. Espero, si sobrevivo lo que voy a pasar mañana, ya luego les cuento. Y el drama se desata, entonces, eso sí va a estar bueno. También estuvo buena para uno de los peleadores, porque para el otro fue horrible, la pelea, la tercera, por fin se volvieron en fila, perdió la cabeza, ¿no? Y tenemos lo que todo el mundo quiere ver, uno de los balones con los que los Patriots de New England hicieron trampa para llegar al Super Bowl. Se lo mostramos en solo minutos, aquí en República Deportiva. Tramposos como tú. No, con nosotros aquí en República Deportiva. Recuerden que a partir de hoy nos encontraremos dos veces todos los domingos. La primera será a esta hora y hoy nos vemos nuevamente a la medianoche con una República más atrevida, más picante. No te la puedes perder. Un día como hoy, además de los cambios en República, sucedió todo esto en la historia del deporte. Y tengo la fuerte sospecha de que ese último dato de un día como hoy es totalmente inventado, muchachos. Según lo que yo sé, el fútbol americano no se crearía hasta 200 años después de lo que dice el informe de Sergio Alvarado. Hay que seguir investigando, ¿no? ¿De dónde? Hacer unas pruebas, Lindsay y Adriana, a ver si... Pasada. ¿Qué tan desinflado estaba? Exacto. Aquí en el mejor programa de todos los domingos, que se llama República Deportiva. Mira, aquí está la prueba del delito. Ahí está. Normal, este tiene la presión adecuada. Ya yo no. Este es el que es y hasta está en una cajita. Arquero, me estoy poniendo nervioso. Bueno. Para que nadie. ¿Quién aquí es experto en tocar balones? Y saber si probado balones. No tienen suficiente aire. Pero son esos los que tienes que tocar, ¿no? Me dice la producción. Me dice la producción que este lado está mejor. Natalia, me dice la producción que Félix es. Que la gente en Twitter está diciendo que Félix es el experto en tocar las pelotas a ver si están infladas o desinfladas. Mira, he tocado pelotas más duras y otras más desinfladitas, también. Félix, ahora se dice Félix, que el balón desinflado. El balón en exclusiva. Por favor, chicas, necesitamos que hagan... ¿Qué quieres? Ups, una prueba. A ver. Troy Aikman, que es un, famoso ganador de 3 Super Bowls, dijo que él no entiende por qué Tom Brady dijo que él no sabía nada. Cuando este tipo de balones beneficia la labor del mariscal de campo. Bueno, obviamente, y en exclusiva lo puedes manejar mejor y lo puedes atrapar mejor. En exclusiva también les presentamos uno de los balones con los cuales los Patriots van a jugar el Super Bowl. Ah, sí, ¿cuál es ese? ¿Cuál es? ¿En serio? Aquí lo tengo. Por Dios. Aquí está, en exclusiva, antes que nadie. Antes que nadie, les presentamos uno de los balones con los cuales se va a jugar el Super Bowl. Pero nadie lo va a notar, afortunadamente. ¿No? ¿Sabes qué lo hace todo peor? ¿Sabes qué lo hace todo peor? Que Tom Brady lo había dicho hace par de años que le gustan los balones. ¡Agárralo, órale! Es perfecta porque a la medianoche tenemos el segundo show para saber quién es el ganador y por qué nosotros no también participamos. Vamos a aventarnos, vamos a comprometernos como Cuauhtémoc Blanco a presidentes municipales. No, a dar pronósticos de fútbol. ¿Sí, les parece? Sí, yo creo que me quedo en el fútbol, no en la política. Yo quiero. Empezamos, yo digo que gana. Empiezo yo. Vamos a rifar tu camisa. ¿Quién gana? Tu camisa la vamos a rifar. Gana Chivas. Eso tiene éxito. 2-1. 2-1, dice Adriana Monsalve. Gana Chivas. No. Félix. Esto está como difícil. Yo...
0-0. Yo no voy a hacer aguafiestas. Para mí quedan 0-0, pero porque ambos porteros, sobre todo Michel, va a estar... Ay, cállate. 2-1 Chivas. Respirada. Yo creo que va a quedar 1-1. Participe con nosotros a través de las redes sociales, en Twitter, hashtag RepGana. ¿Quién va a ganar y por cuántos goles? Bueno, 2-1 Chivas, pero con un gol polémico de último minuto, un penal inexistente. Anda a cambiarte la camisa. Quítate la camisa. Me cambio la camisa para la noche. ¿A las 2? Sí, para la noche. Nos vemos. Ven a cambiarme la camisa, ¿eh? La camisa. Quémala. Compañero. 12 de la noche. 12 de la noche, tiempo del este. 11 en el centro. Hoy estamos estrenando horario, ¿verdad, Félix? Sí, 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 así es, mi queridísima Lindsay. A partir de hoy nos encontraremos a esta misma hora, luego del partido de la Liga MX. Pero eso no es todo, porque también tendremos una segunda edición, que será a medianoche. Univisión y Univisión Deportes Network tendrá una república muy picante. Y hablando de tremendo, acabamos de ver un partido en la Liga Mexicana. Pues no pudieron con un Puebla que está, dime, ¿qué está en pasando, la lucha, Adriana, por no descender? Yo no lo entiendo, de verdad. Bueno, tenemos América, un equipazo. Hoy es América, porque todos los días tienes un equipo nuevo. Bueno, hoy, pero hoy sí, yo tenía todas mis ilusiones puestas en el AME y el AME no camina. El América y nada que ver, nada que Cuando ver. Cuando no gana el América, entonces es mala jornada para Edgar Martínez. Sí, sí hay problemas. Ese será este torneo, porque él estaba en Fútbol Club y ya en deportes como el 1000 camisetas. Ah, sí, se cambia la camiseta más rápido que los calcetines. O que bueno. Tú, Caferretti. Y tenemos lo que todo el mundo quiere ver, uno de los balones con los que los Patriots de New England hicieron trampa para llegar al Super Bowl. Se lo mostramos en solo minutos, aquí en República Deportiva. Tramposos como tú. No, pero con nosotros aquí en República Deportiva. Recuerden que a partir de hoy nos encontraremos dos veces todos los domingos. La primera será a esta hora y hoy nos vemos nuevamente a la medianoche con una república más atrevida, más picante. No te la puedes perder. Un día como hoy, además de los cambios en República, sucedió todo esto en la historia del deporte. Y tengo la fuerte sospecha de que ese último dato de un día como hoy es totalmente inventado, muchachos. Según lo que yo sé, el fútbol americano no se crearía hasta 200 años después de lo que dice el informe de Sergio Alvarado. Hay que seguir investigando, ¿no? ¿De dónde? Hacer unas pruebas, Lindsay y Adriana, a ver si... Pasada. ¿Qué tan desinflado estaba? Exacto. Aquí en el mejor programa de todos los domingos, que se llama República Deportiva. Mira, aquí está la prueba del delito. Lo voy. Este es el normal. Este tiene la presión adecuada. Ya yo no. Este es el que es y hasta está en una cajita. Arquero, me estoy poniendo nervioso. Para que nadie. ¿Quién aquí es experto en tocar balones? Tocar y saber si tienen o no tienen suficiente aire. Pero son esos los que tienes que tocar, ¿no? Me dice la producción. Me dice la producción que de qué lado está mejor. Okay. Natalia, me dice la producción que Félix es, que la gente en Twitter está diciendo que Félix es el experto en tocar las pelotas a ver si están infladas o desinfladas. Mira, he tocado pelotas más duras y otras más desinfladas, también. Félix, ahora se dice Félix, que el balón desinflado. Este es la otra, el balón en exclusiva. Por favor, chicas, necesitamos que hagan una prueba. A ver. Troy Aikman, que es un, bueno, es sí está medio famoso ganador de 3 Super Bowls, dijo que él no entiende por qué Tom Brady dijo que él no sabía nada. Cuando este tipo de balones beneficia la labor del mariscal de campo. Bueno, obviamente, y en exclusiva lo puedes manejar mejor y lo puedes atrapar mejor. Exclusiva también les presentamos uno de los balones con los cuales los Patriots van a jugar el Super Bowl. Ah, sí, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿En serio? Aquí está, en exclusiva, antes que nadie. Antes que nadie, les presentamos uno de los balones con los cuales se va a jugar el Super Bowl. Pero nadie lo va a notar, afortunadamente, ¿no? ¿Y sabes qué lo hace todo peor? ¿Sabes qué lo hace todo peor? Que Tom Brady lo había dicho hace par de años que le gustan los balones. ¡Agárralo, órale! Es perfecta porque a la medianoche tenemos el segundo show para saber quién es el ganador y por qué nosotros no también participamos.
participamos, vamos a aventarnos, vamos a comprometernos como Cuauhtémoc Blanco a presidentes municipales, no, a dar pronósticos, a dar pronósticos de fútbol, ¿sí? ¿Les parece? Sí. Oigan, ese Pumas Toluca estuvo increíble, ¿no? De esta jornada 3, que estoy de acuerdo contigo, Edgar Martínez, estuvo ahí, vamos con ustedes precisamente para que nos hablen del Sub-20. Sí. Bueno, el domingo que viene, además de las 12 ediciones de República Deportiva, también es el día del Super Bowl, una de las fiestas más grandes deportivas del mundo. Fíjate, yo estoy buscando la manera de poder ir a fines y les digo a todos ustedes que estoy aceptando invitaciones. No, pues amor, ya somos dos que nos montamos en ese avión. Yo también quiero ir, no puedes ir sin mí, no se vale. No, nunca. Bueno, pero mientras tanto vamos a pasar y vamos a repasar esos fantásticos números de esta edición número 49 del Super Bowl. Vamos a ver. Regresa. Espero, si sobrevivo lo que voy a pasar mañana, ya luego les cuento. Y el drama se desata, entonces, eso sí va a estar bueno. También estuvo buena para uno de los peleadores, porque para el otro fue horrible, la pelea, la tercera, por fin se volvieron en fin, perdió la cabeza, ¿no?